No es para los ojos, es para las orejas, que si no, no escucho bien. Muy buenas a todos, bienvenidos. Se me pueden quedar sentados ahí en su casa, no se pongan de pie, no es para tanto. Muy buenas gracias y buenas noches a todos. Tengan en este maravilloso viernes que hemos estado esperando desde el lunes. Desesperados estábamos nosotros ahí. Bueno, primero de todo, estoy sorprendido porque nadie, yo sé que usted es público, ¿no? Pero nadie aquí en el estudio, ni los productores, nada, me ha dicho Happy Birthday. Nadie. No, está bien. Y hacen bien. Hacen bien porque hoy no es mi cumpleaños. Hay gente que le gusta así celebrar y cosas así. Hoy es 26 de mayo. Un aplauso para los presentes. Dicen que siempre es 26, pero no de mayo. ¿Qué? ¿Tú? ¿Naciste el 26 de junio? Dios mío, mi más sentido pesa. La 26 de julio. Es una fecha muy bonita, 26 de julio. Faltan 219 días para que se acabe el año. Mucho menos porque se acabe el comunismo en Cuba. Sí, hoy se celebra, porque siempre celebramos días rarísimos, ¿no? Pues hoy se celebra en el mundo, no sé qué parte del mundo, pero en el mundo, el Día de Drácula. Esta es Radio Vampiro Internacional. Drácula, para que no recuerda, Drácula es el que te chupa la sangre. Cuidado. Cuidado, no confundir con el que te chupa el dinero, que se llama la FML. Soy otro vampiro. Estamos hablando de Vlad III. Era un príncipe rumano. El rumano nacido en Rumania. Le llamaban Vlad el Empalador. No quiero narrarle aquí lo que hacía Vlad el Empalador con sus enemigos, porque esto es un programa para divertirnos, para pasarla bien. ¿Sí? En el estudio, bueno, pues Vlad el Empalador era un tipo así que en el siglo XV este personaje usaba un palo, señores, y se lo clavaba a sus enemigos por una parte del cuerpo y se lo sacaba por otra, pero la persona, miren ustedes qué locura, seguía viva, o sea, duraba a veces horas, a veces incluso días vivas con eso clavado. Y es como cuando estás en el dealer esperando que te atienda alguien para comprarte un carro, más o menos así. Menos mal que eso fue en el siglo XV. Si eso hubiese sido ahora, en este tiempo, tendríamos tutoriales por todas partes de YouTube. La gente dándole like, la gente le da like a cualquier cosa. Vámonos con las noticias. Siempre hay noticias en el mundo, los tres tristes trending de momento. Primero que todo, se están pudriendo las papas en Cuba. Eso hace 64 años, pero todavía ahí está el titular. Dice, se pudre más de 5.500 toneladas de papa en Ciego de Ávila y las autoridades están culpando al clima. Las autoridades están culpando al clima. Si el señor productor fuera tan amable de enseñarnos una foto de clima que está pudriendo la papa, por favor, ahí está. Trío conocido como el clima de Cuba. Ahí está el clima. Se le pudren las papas a estos personajes. A ver, yo espero que la noticia llegue al Vaticano para que Francisco por lo menos vea que en Cuba el Papa, ni siquiera el Papa se salva. Y escuchemos otra noticia, el segundo trending de hoy. Dice una nueva encuesta publicada por el periódico Los Angeles Times, lo digo en inglés así para que tengan un poco más de escucha, Los Angeles Times, que el nivel de aprobación del presidente Joe Biden ha caído a su nivel más bajo desde que empezó la presidencia. Ahí está el titular, aprobación de Biden cae a nivel más bajo desde su mandato. Está malísima la cosa, escuchaba de Drácula todavía hablando. El 62% de la población dice que no está de acuerdo con la política de Joe Biden. 62%, ¿eh? Y eso que no le han dicho, que solamente le preguntaron al 62%. Eso que todavía falta preguntarle al resto. Señores, escuchen esto, porque los números a veces confunden un poco. Solamente el 38% de la población está a favor de lo que está haciendo Biden. Vaya, para que tengan una idea de lo que es el 38% de aprobación, el dúo Buenafé tiene 39%. En España, donde han tenido que cancelar ya tres conciertos, creo que son tres, dos, ¿no? ¡Cuatro ya! ¡Cuatro! Otro cancelación más y tienen derecho a un almuerzo en un restaurante. Esto está en candela.
No fue nadie, no ha habido nadie en los conciertos de Buenafuente. Bueno, Buenafuente tiene 38%, 39% de aprobación y Biden 38%. Yo creo que Biden lo que debería hacer es, para mejorar un poco su popularidad, para mí, es anunciar una gira por todos los Estados Unidos con un espectáculo, pero humorístico. Humorístico, porque Biden no lo hemos reconocido, pero Biden es un comediante. Las frases de Biden, las cosas que se le ocurren a Biden, ni siquiera va ningún humorista, ningún guión humorístico lo puede superar. Cantinflas jamás, por ejemplo, se le ocurrió decir una cosa como esta. Escuchen esto. Más de la mitad de las mujeres de mi administración son mujeres. Y por último, el último trend de día, amigo mío, Díaz-Canel ha vuelto a criticar la presencia de la base naval de Guantánamo en Cuba. Dice que, sí, ha dicho Díaz-Canel que tener una base naval en Cuba, procedencia norteamericana, es un atropello a la soberanía cubana. La pregunta es, bueno, ven acá, ¿por qué no le invaden, ¿Por qué no agarran, mandan a los boina negra, esto que se pasa la vida cayendo la OPE a las mujeres embarazadas y a los ancianos en la calle de Cuba? Si son tan valientes, ¿por qué no van y sacan a los americanos que están ahí en la base naval de Guantánamo? ¿Qué van a hacer? La pregunta siempre es, si la base naval de Guantánamo volviera a ser de ellos, vamos a suponer, ¿qué dirían hacer con la base naval de Guantánamo? Yo creo que un complejo turístico donde los cubanos no van a poder entrar tampoco, porque eso es la historia. Mira, quieren devolverle algo a los cubanos. Ay, ¿por qué no empieza por la manzana Kempinski? Que ya no lo vemos, ahora es Kempinski. El Hotel Nacional, el Cabri, el gran Bacal este, Cayo Coco, la langosta, el pan con tomate, o con pistea, con lo que sea, el pollo por la libre. Los Estados Unidos, por supuesto, no se quedaron callados ante este planteamiento de Díaz-Canel de que le devuelvan la base de naval de Guantánamo. Incluso hicieron declaraciones y le dijeron que ellos le pueden devolver la base naval de Guantánamo, pero con una sola condición: que se lleven de vuelta el mundo del cielo. Ahí Díaz-Canel salió y dijo, no, se va a levantar. Déjenlo así. Lo que no vamos a dejar esto así, vamos a hacer nosotros, amigos míos, porque hoy nos visita, hoy estamos de pláceme aquí en este programa, un deseo cumplido de hace muchos años para mí y para toda la producción. Tenemos un gran amigo acá, una persona muy creativa, uno de los mejores directores de cine que yo creo que ha dado nuestro país, quizás que no se ha reconocido mucho para mi entender. Una persona yo diría que puede ser casi como el Woody Allen cubano, yo no sé. Juan Carlos Cremate. Que nos pasan por delante de la vida y pues no le damos la importancia que merita, ¿no? El apreciar ciertas cosas que ya les digo a ustedes que la tenemos aquí a diario y nunca la apreciamos. Por eso creamos este segmento que se llama Pido un aplauso. Ahora sí. Y vamos a empezar así. Dice, pido un aplauso. El primer aplauso hoy es para el color blanco de las crayolas. Color blanco de las crayolas que a esta altura de la vida yo todavía no tengo nada más remota. Pido un aplauso ahí para la compañía Etexa en Cuba, porque la compañía Etexa en Cuba, aunque se la ha pasado toda la vida aceptando el dinero del imperialismo yanqui, nunca la han acusado ni de mercenaria ni de imperialista.
que en el cine, cuando usted entra al cine y se va a sentar en su butaca, le dice, mi hermano, tú te puedes arrimar un poquito. Y ellos te levantan la mano. Y yo quepo bien. Son gente que son exagerados. Pido un aplauso. Ahí está. Para el Hotel Habana Libre. El Hotel Habana Libre, como ustedes recuerdan, ahí está. Que después de más de 60 años es el único, uno de los únicos en Cuba que se atreve a decir la verdad de cómo la están pasando. Vean ustedes. Y por último, pido un aplauso. Ahí está. Para mi mujer, a mi esposa. Pido un aplauso para mi esposa porque esta tarde me compró 3 pomos en el supermercado. Vean ustedes los 3 pomos ahí. Y estos 3 pomos me recuerdan los últimos 3 presidentes de los Estados Unidos. No sé por qué. Hasta aquí les pido un aplauso. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar hablando acá, como ya les digo, con un gran amigo y también con uno de los grandes artistas que tenemos aquí viviendo en esta ciudad y que muchas veces pues no sabemos ni por dónde anda ni qué está haciendo. Viene con un proyecto lindísimo, ha hecho una recopilación de memes y los ha incluido unos libros, unos volúmenes que nos vamos a divertir muchísimo con él aquí. Juan Carlos Clemata. Thank you.
de supera. Es lo que más me interesa. Deja de poner esto. Esto okay, es agua. Si me dices lo que es agua. Yo no tomo yo te iba a preguntar. Yo nada más que tomo té. Agua y té. Y bueno, jugos. Porque tengo problemas gástricos. Entonces de alcohol. Bueno, cigarros. ¿Y cada qué tiempo tomas té diario? Me puedo tomar como 10 té diarios. ¿En serio? Sí, sí, claro. ¿Y qué tiempo llevas haciendo eso? ¿Qué tiempo llevas haciendo eso? Ya hace como años. Además, no como carne, no como pescado. Soy chiquitariano. Como solo pollo. Sí, solo pollo. Te iba a preguntar si era por un problema de zampar los animales. A ver, yo comí de todo en mi vida. Ya cuando la edad, ser viejo es acercarse más al botiquín y dejar el closet. Sí. Entonces, ya hay cosas que, por ejemplo, el jugo de tomate ya no lo puedo tomar porque me da acidez y me encanta. Hay muchísimas cosas que he tenido que quitarme y hay cosas, por ejemplo, la carne. Mira, todo el tiempo viviendo en Cuba tratando de comer carne cuando ahora que tengo la posibilidad no... Renuncio a ella. Renuncio a ella, pero es que también porque yo soy bruxópata, o sea, yo eso es que... Déjame buscarlo aquí porque yo estoy... Es más fácil, mis dientes se comen a mis dientes. ¿Cómo se llama eso? Bruxópata. Yo soy bruxópata. Es bonito. Bueno, yo tengo 20.000 cosas, 20.000 defectos de los cuales... Está, pero con palabras bonitas, pues si defecto con palabras bonitas te adorna. Eres casi un poema. Mira, últimamente, por ejemplo, con los memes, me han dicho mucho pájaro. ¿Te has dicho? Y casualmente todo el que me dice pájaro es jaula. Entonces... el que me dice gusano, le digo lombriz. Es que, o sea, siempre hay una respuesta para todo. Para otro, y como mis apellidos además son tan especiales, Cremata Malvertida, desde chiquitico, a mí me dicen crema de mata, mata de crema, la mata de Cremata, Malvertida, eso ya no, entonces... Cuando a mí me acusan por mi inclinación sexual, que no es inclinación porque yo lo hago parado y lo hago acostado, me dicen, no, porque tú eres homosexual. Bueno, pero tú eres ciego, porque a esta altura del partido, si tú no has visto que yo, de verdad, a mí no me ofende que me digas así. Por eso he tenido además también la libertad de poder, sobre todo he ganado la libertad de poder decir lo que me dé la gana. Y siempre. No siempre. Claro. Cuando viví en Cuba, me tenía que controlar un poco más. Yeah. No solamente por la censura, sino por también la gente me dice, bueno, ¿y por qué las cosas que tú dices ahora en los memes no los decías en Cuba? Bueno, porque yo puedo ser pendejo, pero no soy come mierda. No me voy a quedar. Por supuesto, si en Cuba uno sale con un cartel que dice nada más libertad y te cogen preso. Yo no iba a salir a la calle diciendo libertad, pero tampoco iba a salir a la calle diciendo viva. Claro. Quien no es. ¿Tú consideras? Te íbamos a hablar de una pila de cosas, pero bueno, ya que entramos. Podemos hablar de todo. ¿Tú crees que sea una imprudencia ser frontal en la lucha con el régimen? Esto mismo que me estás diciendo. A mí no me queda otra. Yo no tengo nada que perder. Pero en Cuba, porque por ejemplo, te digo esto. ¿En Cuba? Sí. Bueno, no, yo respeto mucho a los que lo hacen. Sí, claro. Pero me parece, por ejemplo, cuando yo me vi en la situación de que me censuraron, de que me prohibieron hacer cine, me prohibieron hacer teatro, o sea, no podía hacer nada en Cuba. A mí me quedaba o el enfrentamiento directo, que era, a ver, Cuba está llena de mártires y de héroes, ya no necesitamos más. Yo creo que yo le hago mucho más daño al gobierno, o al nuevo gobierno, al potrero, la cosa esa que está allí, le hago mucho más daño afuera, diciendo además todo lo que realmente no podía decir, pero además a mí no me queda ya más nada que ocultar. Claro. Yo no tengo absolutamente ningún secreto, por eso tú puedes preguntarme de lo que tú quieras, que yo te voy a contestar lo que tú quieras. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Claro, vamos a hablar, yo no sé cuánto tiempo tú tienes aquí. Tú me dices, esto es tuyo. Porque vamos a hablar de lo más importante que está pasando ahora mismo. De lo que está pasando ahora mismo, bueno, lo que está pasando ahora mismo, yo tengo ahora mismo en el aire, como tú tienes un programa, yo tengo una serie en mis redes sociales, que son las aventuras de Barbie Trust. Buenísimo. Que son los memes. Hay que explicarle a la gente qué cosa es un meme. Un meme es lo que uno ve en el teléfono
constantemente, puede ser una imagen, puede ser un cartel, puede ser... Es lo que al final yo no me traiciono, porque Facebook lo que me pregunta es ¿qué estás pensando? Claro. Y yo estoy pensando en eso. Y entonces lo que hago realmente es un placer hacer, lo hago en mi teléfono. Mi teléfono es mi centro de trabajo. Claro. Ahora yo en este momento, si yo tengo que llenarte una planilla y me dice centro de trabajo, mi teléfono. Entonces, yo hice un primer libro. Ajá. De memes. Memes. ¿Son memes tuyos o son memes que tú haces? No, son memes míos que yo hago en el teléfono. Que se llama, bueno, el primer libro se llamó Memeo Todo. Memeo Todo, ok. Pero, ¿Memeo o Todo? Memeo, Memeo. No, Memeo. Memeo Todo. Memeo Todo. Memeo Todo. Memeo Todo. Lo enseño. Pero, ¿qué pasa? Que este dice Memeo Todo corregido y aumentado. Okay. Porque el primer Memeo Todo lo fue muy, muy chiquitico y los memes salían muy chiquiticos, pero cuando hice el segundo libro lo corregí a este y este tienen los memes, si ven, no sé, un poco más, a ver si... Ya, pantalla completa, es un libro además, es un libro además muy cómodo porque no tienes que leer del principio al final, puedes leer, abrir cualquiera donde te dé la gana, claro. Siempre vas a encontrar... Era Rayuela, ¿no? La que tú decías que... Bueno, Rayuela tiene una historia que puedes armarte entre... Esto no tiene historia. Esto empieza con este primer meme que para mí fue el primero que hice. Fe de ratas. Se lo pueden ver ahí. Que se llama Fe de ratas. ¿Puedes enseñarle? Ahí está. Es mi niño querido. Y así se llamaba la película que yo no pude filmar. Pero aquí hay muchos memes. No solamente son... chistes políticos. Mira este que es simpático. Este se llama... No es Bill. Después que explico qué es esto, es de Mob Paper. Déjalo por ahí, va. A ver, ¿cuál es este o este? ¿Qué más? Este, Medioevo Morado. Ah, Medioevo Morado. Medioevo Morado. O sea, nada más que está... Entonces, pueden encontrar cualquier... mira este es muy bonito. Mira, Martín. La casa y el cielo de todos los cubanos. Ay, qué bueno. Y es la cara de Martí al final. Claro. Igual aquí Martí vino de Marte. Pero es un vino, es el vino de Marte. Que nuestro vino es agrio, decía. Y además vino de Marte, porque además este viene precedido de uno muy bueno. Esta es la parte martiana, porque aquí empieza con uno con... Que están bailando y dicen, los martianos llegaron ya. Por ejemplo, el bolero del apóstol, que dice, pero allá tal como aquí, en tu mente llevarás saber de mí. La edad de ploro es una publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los pasaditos de tiempo y los achaques de la jodida vejez. Buenísimo. O sea, aquí hay muchos memes. ¿Estas cosas tú las has publicado en las redes? Estas cosas están publicadas en las redes. ¿Qué pasó? Que cuando yo lo publiqué primero, Facebook siempre te devuelve. Sí. Entonces, realmente aquí hay 500 memes. O sea, esto casi son dos películas. Que me salió otro libro. ¿Por qué dos películas? Que se llama... Dos películas. Porque una película puede tener un plano. Entonces, hacer un meme... Es como hacer un plano de una película. O sea, como un storyboard, ¿esto? Es como un storyboard. Ah, mira que bien. Entonces, eran tantos los memes que me salió un segundo libro que se llama Memeo Todo de Nuevo. donde hay memes también. Hay memes muy simpáticos. Hay un meme de... Bueno, déjame ver si lo tengo aquí porque lo preparé. Es que siempre hablo de él. Es una maravilla. Pero es también martiano. Yo soy tonto, a mí me gusta todo esto. Es también martiano. Mira, es este. Se ve el busto de Martín, este de aquí. Ajá. El busto de Martín sin brazos y dice, libertad es el derecho de cada hombre a ser llamado Jacqueline. Pepín Mango, le decían Pepín. O sea, en realidad es como, no es solamente... Con humor político, hay humor blanco, hay claro, humor claro, claro, sí, sí, hay atracán. ¿Qué pasó? Que en el medio de hacer todo esto, yo empecé a hacer una serie y me salió un tercer libro. Oh, mira, es otro. Que es el Memeo Todo, La Cherie. La Cherie. ¿Por qué La Cherie? Porque es totalmente dedicado a Che Guevara.
Bueno, al Che Guevara, a desvirtuar la sí. figura del Che Guevara, que sí. O sea, el Che puede ser Caniche, la Milagrochea, Matrioshka, Matrioshka, Matriosheka, Matona, claro. O sea, es todo. Todas las caras de Che. Todas las caras. Ellos no querían que el Che estuviera en todas partes. Bueno, pues ahora hay que poner al Che en todas partes. Le puse al Che la cara de todo el mundo, Cucheara, el cochero azul. Mira la de la ticheida, mira el Che, Che haciendo la ticheida. Buenísimo. Y este tuvo tanto éxito, este sí. es el que más, o sea, este todo esto se vende en Amazon. Amazon, okay, y ya este sabe. Ha tenido tanto éxito que en este momento yo estoy montando, me meo todo la serie segunda temporada. Segunda temporada, buenísimo. Entonces me han devuelto tanto, también ¿sabes? Facebook, tanto estos memes de este tipo. Ajá. Que ahora entonces te estoy preparando además otro libro. Cuando tú dices que te han devuelto, ¿qué quieres decir? ¿Que te lo han censurado? No. Que Facebook al año te manda. Sí, te recuerda. Yo empecé a hacer esto en la pandemia. O sea, empecé a jugar con mi teléfono y a decir, bueno, no se puede hacer nada, puedo por lo menos hacer memes. Es una manera de como la tortura china de meterle a la gente el poquito, poquito todos los días. Y qué mejor que un chiste, ¿no? Sí. Qué mejor, bueno, tú eres un humorista. Sí. Yo soy una persona que en realidad soy una persona tremendamente triste, pero me hace mucho bien hacer reír a los ¿Cómo demás. ¿Cómo tú combinas la tristeza? Porque vi incluso, había una frase tuya que me pareció, dice que, bueno, dice aquí una cosa, vamos a saltar un poco acá, pero es que me llamó mucho la atención, porque dice, a partir de la pérdida de mi padre empezó esta mezcla horrible que existe en mi familia de tragedia y humor. Sí. ¿Cómo tú mezclas esa tragedia? Bueno, mi padre era un tipo muy simpático. Era un tipo, así como tú, incluso, antes de morir le habían hecho pruebas en el ICR para hacer programas humorísticos, porque mi padre era como el centro del humor. Cuando murió mi padre, que además murió en unas circunstancias bastante... Yo lo mismo te puedo hablar. Este no es un programa para hablar de tragedia. Sí. Yo no quisiera. Pero déjame, vamos a decirle a la persona que no conoce esa parte tuya, que aparte es una parte de la historia de Cuba también. Uh-huh. ¿Okay? El año 76, 1976. El 6 de octubre de 1976, en un avión de Cubana Aviación, explotaron dos bombas que además se le achacaron inmediatamente a la CIA. Y con el tiempo, yo incluso hice hace poco unas declaraciones en un programa de televisión, porque yo creo que tanta culpa tiene el que mata a la chiva como el que le aguanta la pata, pero sobre todo el que la manda a matar para hacer chilindro. O sea, Fidel Castro o Barbie, como yo le digo ahora, porque además Barbie va a ser un libro. Una serie que está saliendo en el aire y que después vamos a seguir hablando de los libros. Sí. Se montó en el carro del victimario terrorista para empezar a hacer desmanes, empezar no, ya lo había empezado. O sea, Fidel Castro o Barbie sí. acusa a, por ejemplo, o dice, por ejemplo, que Girón fue la primera victoria de Cuba contra el imperialismo. Eso es un puro cuento, o sea, no hubo imperialismo ninguno. Era una brigada de cubanos contra cubanos. Claro. Fidel llegó tarde, se hizo una foto tirándose el tanque. O sea, ellos son especialistas en tirar tortillas. Así pasó con el Encanto, así pasó con el Moncada, así pasó con todo. Cuando ocurre el crimen de Barbados, hay muchas cosas que quedaron muy ocultas. Ahí en el crimen de Barbados habían 5 norcoreanos que nunca se supo de dónde salieron esos norcoreanos. Sí. Y ya sabemos lo que hace Norcorea. Entonces, enseguida se apañaron de un libro que editó Barbie diciendo, pusimos la bomba y que un libro. Una declaración. Y Fidel Castro se montó, cuatro meses antes del 6 de octubre, el 6 de junio de 1973, Fidel dio un discurso diciendo que si querían que Cuba fuera terrorista,
iba a ser más terrorista que todo. De acuerdo, ese discurso está. Ese discurso está en YouTube, lo podemos buscar. No, él decía, no somos terroristas, pero si tenemos que acudir al terrorismo, seremos mejores. Justo el 6 de junio del 76, 4 meses antes de octubre. No sabía la fecha, pero mira que... Es que enseguida que yo hice esa declaración, me empezaron a llegar informaciones. Sí. Informaciones incluso de que Posada Carriles había alegado que él no había puesto la bomba, que no tenía nada que ver. Mira, a mí... ¿Qué edad tú tenías, perdóname? Yo tenía como 13 años. Yo tengo claro que quien mata en nombre de lo que sea es un asesino. Eso lo tengo claro. A mí me importa un carajo de dónde tú matas, de qué lado tú matas, si eres un asesino. No hay derecho a matar. Ahora, ¿quién le sacó partido a todo esto? ¿Quién se metió en el papel de víctima para apañar movimientos terroristas en Perú, en Colombia, se metió en Chile, se metió en Ecuador, se metió en todos lados, se metió, es más, antes, incluso cuando él hablaba de Girón, antes, cuando triunfó la represión, a los meses ya Barbie estaba mandando unas tropas para Venezuela. República Dominicana y para Venezuela, y en República Dominicana los cogieron un año antes, o sea, no el 61, creo que en el 59, claro. Fíjate, en el mismo 59. ¿Qué ellos hablan de mercenarios? ¿Qué es lo que hizo Cuba en Angola? ¿Qué es lo que están haciendo ahora o van a hacer ahora con los pobres? Ojalá que no, ojalá que me equivoque. Pero creo que van a ser carne de cañón para la guerra de Ucrania. En Ucrania, que ya hay mercenarios cubanos, no, por lo menos mandarlo para allá. Digamos, si nos metieron en Angola, ¿por qué no se pueden llevar al servicio militar? A ellos les encanta todo ese pelete porque es poner a pelear a otros para ellos vivir bien. Siempre fue así. Claro. Entonces, también eso generó esa serie que está saliendo ahora, Barbie, donde mucha gente me acusa, me ponen, bueno... Por ejemplo, Luis Posada Carriles, y le pongo un meme de Luis Posada Carriles bailando el padre del Lago de los Cisnes con Barbie. Vamos a ver con los de las Barbie. Con Fidel. Y estas son las Barbie. Mira, cómo bueno. Mira, Barbie elimina las vitrolas porque quiere que se escuche cantar a ella sola. Y eso fue verdad. Barbie le hizo una guerra a las vitrolas en Cuba fueron... perseguidas en el año 59, incluso las llevaban cargadas al malecón y las tiraban diciendo imperialista. Bueno, la gente se ríe ahora que han aplaudido la silla de Barbie vacía, pero Cuba es un techado de cosas así. En Cuba se celebró el entierro de un gorrión cuando la época de España. Nosotros todos seguimos la vida de Ubre Blanca durante mucho tiempo. Mira, esta es Cuba. Como dueña y señora del país, Barbie le regala a su amigo Erich Honecker un callo para la RDA, es decir, para él, para Erich Honecker, y lo nombra en este tema. Con busto y todo, hoy, respingado. Hay otra ahí buenísima. O sea, al final, que esta va a salir en un libro que se llama Las Aventuras. Mira, esto está muy... Esto ya es del memeo todo de nuevo. Sí. Que es sin patria pero sin amo, un kilo cubano. Cubano, pero con letra... No, 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 es un rublo con el escudo cubano. Ah, un rublo con... ya. Es un rublo con el Estado cubano. O sea, constantemente yo estoy jugando a... Mira este que se llama La Patriusca. O sea, ahora que tenemos... Cuéntasela, Iván. Es no solamente comentar lo que está pasando en Cuba, claro, sino también dar algunas enseñanzas que pueden ser o no filosóficas. Sí. O chistes. Hay, por ejemplo, aquí uno que Pinocho le dice a la hada, y tú no me puedes poner en el pito, en el lugar de la nariz. O sea, se digiere mejor esa realidad y la crítica a través del humor. Por lo menos yo me divierto. Sí, claro. Mira, y tengo en este momento, con la serie, me crecieron los seguidores, con la Barbie me ha crecido mucho más, y ahora... Los seguidores.
los seguidores y los que estaba yo creo hablando que de ya Pinocho me y pusieron, otro. A mí ya me pusieron, deben haberme puesto un lugar en la UCI o algo, porque ya tengo el ciberclariato completo respondiéndome, sí. Todos diciéndome cosas. Bueno, son los que me dicen pájaro, sí, claro. De todo, me dicen de todo. Sí. Y eso a mí me alimenta. Sí, claro. O sea, porque digo, ah, qué bárbaro, así lo puedo. Me está afectando. O sea, verdad, es como conocer al enemigo, ¿no? Claro. Cremata, hay una cosa que a mí me fascina de ti, lo dije aquí, no estoy exagerando, he visto algunos de tus cortos, uh-huh. Y el humor tuyo que llega también a la pantalla cinematográfica, desde el punto de vista ya no solo de dirección de actores y de la fotografía y las cosas, sino también los guiones que son tuyos, a veces tú... Sí, siempre participo. Tenemos uno de tus... vamos a ver, porque no sé cuál es, crematorio, pero... Yo creo que es crematorio, el primero que quería poner. Y vean esto, creo que es el principio de la película, me parece. Hace rato que no lo veo, ¿eh? Yo no veo, bueno, es una maravilla. Pero vamos a verlo ahí para que vean. Mira. Deja ponerlos así para que se vean. Mira eso, así empieza. Así, este es el principio. Crematorio, en fin. Esa es una de las últimas cosas que me dejaron hacer en Cuba. ¿Esta visita en Cuba? Esta la hice, incluso se hizo con el ICAI. Claro. Le contaba a Ramoncito ahorita que cuando la estábamos filmando, porque es la historia de un hombre que muere en una efervescencia revolucionaria en una tribuna abierta con el brazo en alto. Sí, sí. Y es una historia que pasó realmente. Yo viví 28 años en la esquina de la funeraria, que era la funeraria de Rivero. Claro. Pero después fue funeraria de Calzádica. Claro. Y esa historia fue real, o sea, fue un hombre. Y ese muchacho, que es el que hace la autopsia, no sabe que en esos casos hay que cortar porque el rigor mortis vuelve siempre a su lugar. A su lugar, claro. Entonces lo que hizo fue amarrar con una soguita. Okay. Imagínate. Y esa soguita se rompió en el medio del velorio y se formó la cagazón bendita. Entonces, a partir de ese hecho, yo hice toda una interpretación de la historia de Cuba, de lo que ha pasado en Cuba últimamente con la sociedad. Claro, se sigue levantando. De este tipo que muere y entonces llega toda la familia a decirle hasta del mal que se va a morir. O sea, ya está muerto, pero no importa. Es muy divertido, se hizo muy viral y empezó a hacer también, parece que yo trabajo en series porque eso desató un segundo crematorio, que es Crematorio Más Allá del Bien y del Mar, un tercer crematorio y un cuarto que ya lo hice viniendo, que se llama Mar de Fondo. Que ya lo hice, incluso se estrenó aquí en Miami, ya tenía la censura detrás. Ya ¿qué tenía... esa la empezaste en Cuba y lo terminaste acá? La terminé acá de editar. Okay. No, de filmar, todo fue en Cuba. Todo fue en Cuba. Es uno de mis, para mí es el más divertido. Sí. O sea, a mí... Tenemos un fragmento de ese. Si bien el otro es muy famoso, este para mí es... A mí me divirtió tremendamente hacerlo. Sí, vamos a ver, podemos ver el fragmento de esa para tener un poco de... De background. Sí, de background, ¿de qué estamos hablando? Mira, mira. Y se afloja y se afloja. En este país siempre tenemos un problema para cada solución. Siete... Si este caso de gente que se muera al mismo tiempo que tu abuela y que quiera ser cremado, ¿no? ¿De dónde yo voy a sacar 7 cadáveres que quieran incinerarse al mismo tiempo? Mira, ¿de dónde? Candela. Esto,
eso también es una historia, eso también es una historia real, porque en Cuba, con la carencia de gasolina y de petróleo, le pedían a la gente que querían ser incineradas que tenían que buscar 7 casos más. Entonces, la historia de este corto es la de una persona que se está muriendo y le dice a la hija, a la sobrina nieta, le dice, yo lo único que quiero es ser incinerada. Y cuando ella va a la funeraria, este hombre le dice, está bien, lo podemos hacer, pero tienes que buscar 7 casos más. Para quemarlos todos juntos. O sea, que a ti cuando te dan la ceniza, esas no son las cenizas de tu familiar. Probablemente ni los quemen. Entonces, toda la película es ella buscando los 7 casos, que es como Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Pero buscando 7 casos de gente que se quiera morir y que quiera ser, y entonces tratar de provocar además que se muera. Es una película muy simpática y que además ojalá que genere más crematorios. Yo le decía a Ramoncito que a lo mejor va y se me ocurre filmar alguno aquí, vamos a ver. Bueno, contaría contigo. Bueno, ya estoy seguro. Ya estoy. Contaría contigo, vamos seguro. Vamos a una pausa comercial, cuando regresemos vamos a seguir conversando con este genio. Dale. Del humor y de la cinematografía. Ya, doctor. Con muchas ganas de salir con una muy bonita sonrisa, porque estaba acomplejada con lo que tenía. Ahora estoy feliz con mis dientes. El mejor grupo de especialistas desde el punto de vista de la periodoncia, de la endodoncia, de la cirugía, y las mejores ofertas para ti. Recuerda que tenemos opciones de financiamiento. Si buscas a los mejores dentistas de la ciudad para tus tratamientos, tienes que venir a este lugar. Tu cita es aquí, en Dental Easy. Hola, yo soy el doctor Humberto González, el médico que cambiará la imagen que usted odia por la imagen con la que usted sueña. Cuando emigras solo con la ropa que llevas puesta, pero con muchas ganas de salir adelante, tienes una parte del éxito asegurado. Las Vegas Cuban Cuisine nació así, de las ganas de una familia de echar hacia adelante y triunfar. Nuestra clave ha sido siempre una infatigable búsqueda de excelencia en la calidad de la comida y un servicio de primera. Ven a comer como en casa en Las Vegas Cuban Cuisine, una tradición familiar. Te esperamos en cualquiera de nuestros 12 restaurantes. Escuchen esto, dice acá nuestro invitado de hoy, dice, tiene una frase que dice, el arte en sí debe provocar. Lo contemplativo está bien, pero eso yo se lo dejo a los decoradores. El arte tiene que polemizar y llamar.
¿Y cuándo yo dije eso? No tengo la más remota idea. Esto es como Martí, pero, que le apunta pero, porque... Sí, pero estoy de acuerdo. No es que haya dicho Tú has sido un polemista tremendo a través de tu obra, a través de tu arte, lo estás haciendo todavía. A mí me gusta ser iconoclasta, o sea, me gusta no respetar lo respetado. O sea, hay lo que es respetable, por supuesto, pero no lo que nos han enseñado a respetar. Por ejemplo, la escuela. O sea, a mí no me ha servido de nada lo que yo aprendí en la escuela. Claro. O sea, lo que aprendí después sí, en la universidad, lo que decidí aprender. Pero yo creo que la escuela es un medio que usan los padres para deshacerse de los niños durante el día. Claro. Y poder trabajar. En realidad, y de ahí, por ejemplo, sale un meme que es la instrucción es en la escuela, la educación es en la casa. Muy bien. O sea... Porque por mucha instrucción que te dé la escuela, si no tienes la educación, entonces, bueno, yo le puedo decir a la muchacha que canta que no, yo no necesito un Toyota, ¿tú dices? No. Con que me compres un memeo tengo. Un memeo todo, que además yo vi el programa, yo antes me documenté antes de venir aquí, porque yo dije, bueno, de verdad que me sorprendió que tú... digas todas esas cosas de mí, pienses todas esas cosas de mí, porque yo no te conozco mucho, o sea, creo que la única vez que chocamos fue en un casting y que al final yo no decidía, déjame justificarme. No me acuerdo ni qué era, ¿no? Pero en Casa Gatorno, ¿era? ¿Fue por allá? En Casa Gatorno, sí. No, y al final terminó siendo con Carlos Ponce, Carlos Ponce. Fue la única cosa creo que yo hice con Carlos Ponce, pero yo no decidía, o sea, me ponían, y yo sí conozco tu trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Y como vi el programa que habías invitado antes a Ricardo Becerra, que había entrado por la cocina, porque era un libro de cocina, yo dije, bueno, me toca entrar por el baño. ¿Qué pasa? Claro. por el baño. Sí, porque si se porque memeo, los memes son para leer en el baño también, ¿eh? La gente va con... Sí, claro. Se puede leer donde quiera. Bueno, lo haces en el teléfono. Y estos libros, ya te digo, tienen la facilidad esa de que puedes abrirlo donde sea y siempre vas a encontrar algo interesante. Viene una fecha muy importante, que es Día de los Padres. Esto es un regalo. Esto es el mejor regalo, porque además es un libro de cabecera, o sea, es un libro que pueden tener en la mesita de noche y de pronto llegan y se pasan la vista y se dan... Cremata, pasando de ese arte no contemplativo, sino activo, provocativo, que en Cuba lo hiciste con El Rey Desnudo. El Rey se muere. Por eso fue que me quitaron todo. Okay. Porque yo te quitaban hasta la luz en el teatro, ¿no? Ya me venían quitando luces desde hace rato con La Hijastra, siempre yo utilizaba más el teatro, que tiene mucho menos alcance y sobre todo que tenía mucho menos sensores antes, porque en el cine tú tenías que presentar un guión, te lo aprueban. En el teatro ya se enfrentaban a la obra montada. Claro. Y cuando se enfrentaron al Rey se muere, en el momento en que el rey se estaba muriendo, de repente todos hicieron una lectura y la tomaron como... O sea, me decían que yo me estaba burlando de Barbie. Es verdad, yo me estaba burlando de Barbie. Claro. Pero eso, la lectura la haces tú. Yo no vestía a nadie como Barbie. O sea, era la lectura que tú hacías del espectáculo. Claro. Incluso yo recuerdo que yo llegué a darle una flor a cada espectador para tirársela al rey si el rey se moría. La historia del rey se muere es muy simple. Es la historia de un rey que lleva 400 años siendo rey y decreta que no se va a morir. Y entonces los otros gente de la corte empiezan a tratar de convencerlo. Incluso se salen de la obra y le dicen, mira, el problema es que ya nosotros somos actores, nosotros tenemos que irnos para la casa y esta obra tiene que terminar. Y el rey le dice, sí, pero es que la obra se llama El Rey se muere, no El Rey se murió. Y mientras yo esté vivo, finalmente el rey al final muere en la obra original y yo repartí flores para que le tiraran a todo el mundo si el rey se decidía a morirse. La única función que nos dejaron era mitad... Coincidió con el 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos. Uf. Coincidió, no es que nosotros lo buscamos. Sí. Y la mitad del público era la embajada americana y la otra mitad la seguridad del Estado. Madre mía. Y yo sé que todo el mundo, hasta los de la seguridad del Estado, tiraron sus flores.
porque yo recogí todas las flores al final para poder hacer una segunda función. Oh, bueno. Lo cual quiere decir que todos ellos... Era una, fue una función muy rara porque sí, los chistes se hacían y entonces la gente se miraba como diciendo, claro, tú también te reíste. Tú sabes, es como ese sentido de la... Bueno, Barbie sí, 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 nosotros nos hizo tanto daño que a veces, muchas veces tú hablas de Barbie aquí en Miami sí, y hablas todavía en voz baja y dices, claro, claro, no, porque Barbie... Sí, sí, no, sí, pero... se te queda en el subconsciente. Mira, esa metáfora de la flor... Me recuerda una cosa que ocurrió en Portugal, que fue la famosa revolución, la revolución de los claveles. La revolución de los claveles, claro. Que además, ¿sabes cómo comenzó? Estaban los cañones, los tanques en la calle, uh-huh, y pasa una señora vendiendo claveles. Los tanques para reprimir a la población. Uh-huh. Y uno de los soldados que estaba encima del tanque le dice, ¿usted tiene un cigarro que me dé? Y la señora le dice, no tengo cigarro, pero tengo un clavel. Y él agarra el clavel y lo pone en la punta del tanque. Y los otros soldados que estaban con tanques también en la calle le dicen, ¿me puedes dar más claveles? Y la señora empezó a repartirle claveles a los soldados y empezaron a amarrar a los soldados. Esa es una cosa espontánea. No es la foto de Barbie tirándose del tanque en Gijón, que es totalmente montada, totalmente mentira. Sí. Barbie no estuvo allí, como no estuvo en Moncada, como llegó tarde al maleconazo, como llegó tarde a todos lados. Lo de Barbie era virar la tortilla. O sea, eso hizo con el crimen de Barbados. Eso está interesante, o sea, cuando tú ves, también, claro, cuando tú ves el famoso tanque de Gijón, Y sabes que eso es una... A ver, ¿es una foto o habían videos? Pregúntate, ¿qué sentido tiene que Fidel se tire de un tanque? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué hace esa cámara? ¿Qué hace esa cámara ahí? Sí. Siempre detrás hay gente, o sea... Sí, sí, sí. Sí. Era una película. A ver, hay que reconocerle que ella, Barbie, era una gran dramaturga. O sea, se creó un personaje, incluso el personaje de Invencible, Invicta, de 600 atentados. Señores, no da la vida para 600 atentados. Sí, no da la vida a una persona si saca la cuenta. Es más, hace poco me enteré cuando pusieron el Granma, sí, que además se llama Abuela, el periódico nuestro son los regaños de la abuela. Sí, 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 pero cuando hicieron la réplica del Granma, que la pusieron ahí, ajá, trataron de llevarla con... ¿Cuántos expedicionarios eran? 70 y... yo creo 80 y tanto, 81 creo. Algo así, ¿no? 82. Bueno, cuando iban 82. Lo trataron de llenar de pioneritos. Cuando iban por 40 pioneritos, sí, no cabían pioneritos ahí. Sí, sí. Tú dices, ¿Cómo 82 personas iban como el P4 colgado por afuera? Toda una travesía. Después la historia de la paloma aquí. Es un pueblo muy crédulo, bueno, los 12 apóstoles, o sea, somos 12 para liberar Cuba. Es todo un cuento y un cuento y un cuento y uno tras otro. Pedro Valle murió en el Encanto. Probablemente porque fue a salvar el dinero de ella, no el dinero de los trabajadores, y la cogió, y entonces dijeron que era la CIA. La Cubre, ya se demostró que la Cubre fue un accidente, porque habían mandado un barco cargado de dinamita y de cosas. Que ojo, no sé si accidente, porque ahí hay historia, porque ¿qué hace? Dicen, yo leí un poco sobre el tema. Cuando un barco viene con ese cargamento, no puede encallar un puerto, menos un puerto de esa de público, ¿qué hace una Francia ciudad? Mandando, ¿qué hacía Francia mandando armas a Cuba? Sí. ¿Qué hacía ese barco? Y además calcularon que el calor, a los 5 minutos de la explosión de la Cubre, ya habían dicho que era la CIA. Claro. Es que yo he llegado a comprobar que CIA realmente... trabaja muy bien, paga muy poco, pero trabaja muy bien. Sí, paga bien poco, sí. No paga nada, porque además esa es otra que me acusan. Cuando me acusan constantemente, los comunistas tienen problemas con la remuneración. Ajá. Ellos te dicen, no, porque tú eres pagado. Bueno, cuando uno trabaja es pagado, el problema es que ellos no le pagan. Claro. ¿Entiendes? Sí, entonces, ellos tienen un grave problema. Y esa historia de decirte mercenario de qué, yo estoy defendiendo mis ideas. Sí, a mí no me paga. ¿Tú me has pagado por venir aquí? En lo absoluto. No tengo. Ahora no, mismo. No, yo creo que no quisiera. Pobre, quisiera.
La banda no puede comprar los libros porque no las paga. Entonces, ¿cómo me vas a pagar a mí para venir a yo decir lo que yo siento? A ellos sí, a ellos le dan una javita, le dan una bolsita. Le dan un diploma. Claro. Un diploma. ¿Qué tú haces con un diploma? Cremata, una pregunta. Tú, una de las cosas que tú has dicho que estás loco, uno de los proyectos tuyos es escribir un libro sobre tu infancia. Bueno, en este brete de escribir, que yo, o sea, de publicar, yo también estoy con la historia de hacer, no de mi infancia, sino de mi barrio. O sea, yo viví en 11 entre J y K, así se llama el libro, 11 entre J y K, que eran... Era la, ¿ya existe el libro? El libro, bueno, lo estoy escribiendo. Está en proceso, o sea, okay. Porque son, en realidad son viñetas de personajes que vivieron en mi cuadra. Entre los que está increíblemente Carlucho. Carlucho. Carlucho, el humorista. Sí, sí. Carlucho nació frente a mi casa. ¿En serio? Y se llama Carlucho, se llama Carlos, José Carlos, porque mi hermano menor se llama José Carlos y mi mamá se pasaba la vida gritando José Carlos, José Carlos, José Carlos. Entonces la madre dijo, le va a poner José Carlos para no buscar nombre. Y él se llama José Carlos por eso. ¿Por ti? Por mí no, mi hermano más chiquito se llama José Carlos. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Tres. Yo soy el del medio, está el mayor, que es el de la Colmenita, que bueno. ¿Cómo es tu relación con él? Muy poca, pero yo no... ¿No habla? ¿Cuando hablan por teléfono? Sí, hablamos. Bueno, no hablamos mucho por teléfono. También sabemos que tenemos diferencias, pero yo no voy a hablar nunca en público mal de mi hermano. Claro. Esa es su forma de pensar. Yo no pienso de esa manera y creo que el egoísmo y el error es obligar a las demás personas a pensar de una forma. Yeah. ¿Entiendes? Y esa parte es la que yo no comparto, pero es mi hermano. No, primero que todo. ¿Pero conversan temas políticos? No. Conversamos. Realmente. Ni conversamos. En este momento ya yo llevo 6 años fuera de Cuba. Claro. Bueno, 7. Sí. Ya incluso quien me diga gusano, yo le digo, no, ya yo soy mariposa, porque ya yo soy mariposón de fuerte de esto. Ya yo tengo el pasaporte, realmente compré pasaporte cubano que no sé para qué me sirve. Porque no me a Cuba no me van a dejar volver a entrar. A mí no me interesa volver a Cuba. Claro. No me interesa porque sería volver a la tristeza. O sea, todo esto también responde a una gran tragedia que yo tuve hace poco de perder a mi hija con tan solo 19 años en Cuba en circunstancias muy raras, todavía no están aclaradas. Yo creo incluso que puede haber sido alguna venganza. Y la gente me dice, está loco. Bueno, todo el tiempo me han catalogado de loco como artista. Y ahora tengo todavía más razones para ser catalogado de loco. Pero no estoy loco diciendo que mi hija se levantó a las 11 de la noche, comió algo y amaneció muerta y no se sabe, no hubo investigación policial, no hubo... y cuando las cosas no están claras y están oscuras, dan camino a la especulación. Claro. Entonces, yo soy una persona, por eso te decía al principio, bastante triste. Yo no tengo esperanza absoluta en mi vida, ninguna ilusión. Lo que yo pueda ganar no me interesa en este momento. Pero tengo el deber y siento que lo que me quede de vida, poder no tumbar un gobierno, porque eso, a mí no me interesa tumbar un gobierno. Ninguna obra de arte tumbó nunca un gobierno. Sí. Las obras de arte tumban la manera de pensar que hacen y que crean esos gobiernos. Y a mí lo que me interesa es desbaratar esa forma de pensar cuadrada, retrógrada, muy isleña, porque es de ahí, de todo lo que pasa. Ellos dicen, por ejemplo, Varadero es la mejor playa del mundo. Sí. Del mundo... Que tú creas, chiquito, en el mundo chiquito donde tú vives, porque hay millones de playas y el mundo es tremendamente ancho, tremendamente ajeno, tremendamente amplio, tremendamente interesante como para concentrarse en una isla, o sea, entonces me dicen, no, porque tú eres un malagradecido con la tierra que te vio nacer. Primera, yo nací en un hospital, yo no nací en la tierra. Querer la tierra, lo que yo quiero son las personas. Yo, en lugar de repetir viva Cuba, ¿por qué no repetimos viva los cubanos? Si tenemos que vivir nosotros. Bueno, y Martí lo resumía más patria es humanidad. Decía. Bueno, Martí decía con todos para el bien de todos y ahora es con bolos y para el bien de bolos. Así mismo también. Porque son los bolos los que van a venir y por eso yo me colgué las bolas mías, que son azules, son así, se ponen...
Se ponen rojas cuando tienen que ponerse rojas. Ah, sí, se ponen rojas. Sí, sí, pero hay que masajearlas. Y... En realidad es para hacer ejercicio. Ah, mira tú. Es para hacer ejercicio. Oye, pero eso me da cosa, ¿no? Pero tú nunca te has sobado. No, tan duro, no. Oye, pero, ve acá. Pero es que yo trabajo con el teléfono, entonces ya el calambre que me dan las manos, aparte la vejez, ¿no? Te va consumiendo. Aquí en Miami, yendo para resumir un poco esto y a ver si llegamos a algún punto también creativo. Conmigo no vas a llegar. Yo desvarío constantemente y te puedo ir de la tragedia a la comedia. Sí, yo sé. O sea, pero aquí has hecho solamente teatro. Aquí hice teatro. No creo que vaya a ser cine. ¿No? No, yo estoy muy... Apachimo. A ver, yo cada vez me he vuelto más ermitaño, no solamente por mi tragedia, sino porque también esta manera de trabajar... me cuadra mucho, o sea, yo uso los espejuelos oscuros porque tengo fotofobia, porque trabajo normalmente a oscuras, editando o escribiendo, o enfrente a la computadora. Yo puedo enseñar mis ojos, no hay ningún problema, son bonitos, rojos, porque yo tengo el carnet de... son rojos porque tengo el carnet de medical marihuana que... Lo puedo consume fumar. Tu marihuana medicinal. Sí, mi marihuana medicinal, que no me puede faltar además, y que agradezco muchísimo. No sé si estaré haciendo un... ¿Y te ha ido bien con la marihuana? Fíjate muchísimo. Que empezamos, cuando llegaste, empezamos a hablar de dieta y de tu dieta pero vegetariana. Pero no tiene nada que ver con eso. O sea, no. yo usé la marihuana mucho tiempo. Yo creo que la marihuana es que la gente le echa la culpa a las drogas de las incapacidades innatas, o sea, el que es burro, se fuma cualquier cosa, se toma cualquier cosa, mira, el alcohol hace mucho más daño. La marihuana se ha descubierto que es muy útil para muchísimas cosas, para enfermos de cáncer, para enfermos de VIH, para enfermos, o sea, actualmente aquí no es recreacional, aquí es medicinal. Y a mí, para soportar mi tragedia, te da concentración también. Por supuesto. Yo te puedo decir que además parte de mi cine fue hecho... A base de... Yo además no consumo absolutamente ninguna otra droga, no me interesa ninguna otra droga, pero soy un defensor de la marihuana. Ahí está, ya. Y creo que debería plantarse más. Si eso produce esas cosas, pues bien. No produce nada. La gente dice produce alucinación. No, no, no. Produce concentración. Mira, aquí algunos... Bueno, mira, aquí algunos comentarios que yo existo, nos dice, esos crematorios son lo máximo. Marito nos dice, Tony, entre tú y Cremata nos están ofreciendo un programa que está fuera de serie. Muy variado, recordarnos la triste historia de nuestra isla, pero de una forma muy jocosa y espectacular. Y entonces yo existo, vuelvo aquí, I agree, el arte tiene que polemizar por acá también. Gracias a todo el mundo, a mí no me gusta tremendo mucho invitado, nos dice Nescanelas, nos dice tremendo invitado. ¿Nescanelas? Nescanela. Ah, es el nombre de la persona. Sí, el nombre de la persona. Sí, sí, persona siempre salen unos nombres, porque dice hay gente que se oculta también. Oye, la gente son muy creativos con los nombres. Sí, sí. Vivian González nos dice, muy bien, Cremata es un genio. Analisa Melano, no para dice nada. Analisa Melano. Para nada, y no te dicen nada malo, no te dicen malo. Debería, no dicen nada malo. A mí me encanta cuando dicen cosas eso, malas. Eso los mexicanos le llaman albur, ¿no? Cuando te ponen un nombre. Dice, debería contar la historia de su sobrina. No, ¿para qué voy a contar la historia de mi sobrina? Ah, una historia trágica. Sí, es una historia trágica. Domingo, ¿qué ganas con eso? Sí. Más público. Dile que me escriba, que yo se lo digo, se la cuento. Escríbelo escribe y yo te la cuento en persona, ¿no? Domingo Capirón nos dice, encienda un tabaco hoy mismo ya. Dice. Bueno, yo tengo, espérate, encienda un tabaco. Américo, Soto, buenísimo el programa. Y Ketty Bretaña nos dice, Tony, como siempre, un programazo contigo. Y hoy con Cremata, que es un invitado tan natural, original, simpático, con un excelente sentido del humor. Me estoy divirtiendo de lo lindo. Qué bueno todo. Muchísimas gracias, Juan. Me pregunta si Juan Carlos Raúl Cremata es familia tuya. Me dijeron que prendiera un cigarro. Entonces un vape, eso no tiene nada que ver. Cremata. Yo te dije.
contando, los camarógrafos están yo aquí. Yo te dije que no tenía nada que ocultar, sí, absolutamente nada bueno, que ocultar. Aquí están, y así se vive muy bien, ¿eh? ¿Eh? Así se vive muy bien. ¿Cómo? Sin tener nada que ocultar. Es como hay que vivir, o sea, pero es caro. Es caro, te cuesta, sí. La gente te... Porque la gente te tiene etiquetada, encasillada, o te quiere encasillada, te quiere... Bueno, a mí hay que quererme como soy, si no... Que, claro, claro. Óyeme, nos quedan cosas pendientes, por supuesto, pero la hora se nos ha ido. Yo te digo, y te lo repito una vez más, para mí me lastima un poco que no estés en el proceso creativo, en tus cosas, que no hagas cine acá, que no quieras hacerlo. No, porque, es que, mira, no es que no quiera hacerlo, es que para hacer cine no es el problema de hacer cine, es también de dónde tú muestras el cine. ¿A quién eso se le enseñas? Entonces tienes que hacer mucho lobby. YouTube, ¿no? Tienes que hacer mucho lobby. Y ahora cualquiera con una cámara hace cine. O sea, yo he descubierto que he estudiado algo que cualquiera puede hacer en este momento. Claro, yo soy especialista. Entonces yo hablo, yo escribo, yo trabajo en cine, pero en otra rama, no haciendo mi obra. Mi obra personal, en este momento, los memeos que están en Amazon, búsquenlo y vienen nuevos memeos. Son libros únicos y esto es cine, porque esto es hacer una película cuadro a cuadro. Son imágenes. Son storyboards. Entonces, ahí hay seis películas. Son muy disfrutables. Nosotros estuvimos viéndolo hoy toda la tarde, estuvimos riéndonos y disfrutando esto de una forma. Y pensando también, porque lo bueno que tiene este tipo de humor es que es un humor que te. No es un humor fácil. Me maravillas, Tony, cada vez que hablas de mis cosas, porque realmente yo no sabía de tu admiración. Gracias, siempre ha sido así, Muchísimas gracias. Ojalá hubiera podido hacer esta entrevista sin verme yo. Sí, porque a mí no me gusta, ya te digo, a mí lo que me gusta es... A mí me gusta estar detrás de cámara. Mira, si te inventas algo y lo tratamos, pero no se me ocurre absolutamente nada. Bueno, mira, así surgió lo de Cookie. Cookie se me becó en mi casa y me hizo que le escribiera una obra de teatro y que la dirigiera y ella hizo la producción. Yo le dije, Cookie, yo no voy a hacer nada. Cookie me dijo... Tú piensa nada más. Y fue muy divertido. Fue una obra que también pueden encontrar en Amazon. Se llama SOS Cuba. SOS Cuba. Ahí está y que también está en YouTube. En YouTube se llama SOS Cuba. Una obra muy divertida que habla sobre la historia de Cuba desde otra visión. ¿Quién fue Pepe Antonio? ¿Quién fue Barbie? Porque nuestro problema empieza desde Colón. Desde Colón. Desde que Colón dijo... 5 minutos acababa de llegar, dijo que era la tierra más. Ahí ya, papi, 5 minutos, ni siquiera diste tiempo. Él estaba desesperado por llegar a algún lado. Claro. Se estaba cagando, se orinaba. O buscando un mano tuyo. ¿Sabes yo lo que estaba haciendo ya en esa época? Nos vamos, gracias, Cremato, una vez más. Gracias a la banda que tiene este fin de semana el sábado en la mesa. Vayan todos por allá, la banda completa. Y este gran hombre que tengo aquí al lado mío. Que siempre entretenido para ahí, pero está buscando siempre problemas.